Buenas tardes, mi nombre es Francisco Paz, soy técnico curador de la colección entomológica del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Mercado. En esta ocasión me dirijo a ustedes para darles la mini charla correspondiente al mes de noviembre, titulada Los escarabajos bombarderos. Entonces, ¿qué son los escarabajos bombarderos? Son escarabajos de la familia Carabidae, un grupo de aproximadamente 500 especies que se encuentran divididos a su vez en cuatro subfamilias. Las cuatro son Brachini, Pausini, Oesini y Metrini. ¿Qué les da a los escarabajos bombarderos o cuál es la característica que les da a los bombarderos su nombre? Bueno, es la capacidad de disparar un líquido caliente y maloliente que sale de la punta de su abdomen y que puede utilizar para defenderse de otros animales o depredadores. Estos escarabajos se encuentran distribuidos en el mundo entero, a excepción de la Antártida. Suelen vivir en las regiones templadas, en bosques o praderas. Sin embargo, en las regiones más tropicales pueden vivir en cualquier ambiente, siempre y cuando tengan oquedades húmedas donde ellos puedan poner sus huevos. Estos escarabajos son carnívoros, se alimentan de otros insectos, incluso durante su estadio larval. Cazan durante la noche y cuando no están cazando, pues se pueden encontrar agregaciones de los individuos de la misma especie. Estos animales, entrando más en detalle sobre lo que les da el nombre de bombarderos, pues es un spray que se produce en una cavidad que tienen dentro de su cuerpo. Se produce cuando se ligan dos líquidos que a su vez están depositados en otros dos en otras dos cavidades dentro de su cuerpo. En una de ellas hay peróxido de hidrógeno, o como lo conocemos más comúnmente, agua oxigenada, y en el otro depósito hay una sustancia llamada hidroquinona. Entonces, cuando estas dos sustancias se ligan en la tercera cavidad, pues se produce una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir exotérmica? Pues es una reacción en la que se produce calor por el contacto de las dos sustancias. Entonces, esta vaporiza hasta una quinta parte del agua presente en el peróxido de hidrógeno, lo cual crea una presión que es la que empuja al compuesto a salir de la cavidad. Este líquido, este spray, se puede calentar hasta casi 100 grados, o sea, ese es el punto de ebullición del agua. O sea, que sale muy caliente y al paso huele muy mal. Es sabido que este líquido puede incluso matar a otros insectos y en los vertebrados o mamíferos, por ejemplo, que son insectívoros y que intentan comérselos, pueden causarle quemaduras en las mucosas. Es decir, es una sensación bastante desagradable porque los queman tanto químicamente como físicamente. O sea, es una quemadura doble, digámoslo así. Entonces, también dentro de las cavidades donde se deposita el peróxido de hidrógeno y la hidroquinona, hay suficiente cantidad como para repetir este proceso unas 20 veces, o sea, que es relativamente mucho considerando que son escarabajos pequeñitos que suelen medir 5 milímetros o menos. En la Española, que es la isla que compartimos junto con Haití, tenemos presente dos especies de escarabajos bombarderos, una del género Ceropholus y una del género Brachinus. Y entonces ya con esto, aquí termino mi mini charla, los invito a que visiten el museo, el cual ya está abierto, de martes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con cierre de boletería a las 4, y los fines de semana y días feriados, estamos abiertos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con cierre de boletería a las 3. Cualquier comentario o pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios del video y muchas gracias.